You're listening to the Kick Your Boots Up podcast, where we swap stories of the West. Whether you're just waking up or getting in for the day, come on in and kick your boots up. Hey, everybody. This week we have a special edition episode. It's Hispanic Heritage Month, and what better way to show appreciation for the vaqueros and the vaqueras who paved the way before us? This week's episode is fully in Spanish and hosted by one of our own, Juan Ojeda. He's a video and podcast producer, and we're so thankful for him for stepping up and hosting this episode. Join him as he interviews two of our product developers and help share their stories to shed light on the Hispanic culture. Bienvenidos al Kick Your Boots Up podcast. Hoy tenemos un segmento bonus donde tenemos a dos de nuestros diseñadores de producto, a Joshua Santos y, y Norman Campos. Ellos están localizados en el, en el Paso, Texas, pero obviamente trabajamos con ellos, you know. Muy, muy juntos, y ellos son una de las estrellas de nuestro equipo donde les traen el producto a sus pies, básicamente, ¿verdad? So, Joshua o Norma, bienvenidos al, al, al Kick Your Boots Podcast. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Para? Muchas gracias por tenernos. Este, quería agregar que, que también estamos en el paso, trabajamos desde la fábrica de Tony Lama. Sí, Muy bien. Y muy bien. Gracias. Muy bien. Ok, este que les iba a decir. So para Vamos a darles una introducción a ustedes individualmente, ¿verdad? ¿Quién le gustaría ir primero? Joshua está bien. Joshua, ok. All right, go, Josh. Uh, mi nombre es Joshua Santos. Este, yo soy uno de los diseñador, diseñadores de Justin Brands. Uh, yo me dedico más para hacer producto de la marca Tony Lama. Muy bien. Okay. mi nombre es Norma Campos. Yo aquí estoy en la fábrica de Tony Lama y me dedico a Nocona y Justin Brands. Muy bien. All right, Yeah, I mean, sé que ustedes están allí en, you know, con los pies donde estamos procesando el producto y haciéndolo de, desde el principio con el diseño hasta que lo ponen en la caja y enviarlo a los clientes o a los centros de distribución, ¿verdad? so es una experiencia diferente y yo he tenido la oportunidad de ir a la fábrica, you know, hasta hoy cuatro veces y este cada cada vez que voy creo que aprendo algo nuevo y obviamente conozco a mucha gente ahí también pero siempre siempre hay algo nuevo de aprender y todo eso verdad y es, es algo muy excitante y you know se le da a uno mucho orgullo porque ves las personas que están haciendo el producto las caras y las personalidades y todo eso y es algo que you know con este con este episodio está va va junto con en la celebración del de, mes de la herencia hispana que que estamos en él ahorita, ¿verdad? Y este aparte de, de ser un día que es honrado, pero you know, nosotros lo hacemos o ustedes en la fábrica los diseñadores, los artesanos y todo eso lo hacen cada día, ¿verdad? So este es, you know, ahora vamos vamos a empezar y you know, una vez a a lo a lo mero a lo mero, mero del episodio, ¿verdad? So, uh, individualmente, pues, no importa quién quiere ir primero, sé que están emocionados por estar aquí, ¿verdad? Pero, uh, platícanos sobre sus niñeces, you know, cuando estaban creciendo um, y todo eso. Algo, you know, memorias favoritas? ¿Algo memorable que, que hayan tenido cuando estaban creciendo? El que quiera ir, no, no. <laughs> no, le, no, no le corran. <laughs> Norma. Bueno, pues yo más que nada es convivir con la familia. Pienso que la familia es lo más importante en la cultura hispana. Entonces, convivir con la familia cuando estaba pequeña. Imagínate, uh, mi mamá tiene tres hermanos y seis hermanas. Así que pues tengo mucha familia. Nos juntábamos en, como en Navidad, um, las, um, las posadas, convivir con todos los primos, jugar. Todo eso, nada más la convivencia, lo, las comidas, nada más, es, pues convivir con la familia es lo que yo más, um, mis memorias mis favoritas cuando yo era chiquita. Sí, muy bien. Sí, obviamente las posadas ahí vienen alrededor, verdad, de la de la esquina vienen muy muy cercas, verdad. Y este ya la comida es algo muy importante y muy grande en la comunidad hispana, verdad. So, y you know, con eso ya ya me está dando hambre también. Sí, so, tamales, todos los buñuelos, los tamales, buñuelos, uh, pozole, menudo también, verdad. So, okay, muy bien. Este eres eres uh, creciste y naciste en el paso, verdad. No, yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ok, muy bien. Y ya muy venimos bien. aquí a vivir en El Paso cuando yo tenía como ocho años. Ah, oh, muy Así bien. Que la mayoría de mi vida he estado aquí. Muy bien, okay. ¿Y tú, Josh, ¿Cómo, cómo, qué recuerdas de tu niñez o creciendo? ¿Algo hey, favorito? Yo, yo nací en El Paso, uh, crecí aquí toda mi vida. Um, también, igual que Norma, mucha, muchas de mis memorias favoritas son de, de familia es algo muy muy importante para la cultura hispana este juntarse con familia nunca o sea siempre siempre está estar juntos y y, te, y hacer memorias juntos y también a lo que dijiste mucho mucho es la comida también eh, la, las tradiciones que que, que yo como te diré las, las memorias muchas de mis, mis memorias son de, de estar con la familia y, y siempre Tamales, muñuelos, um, comida. Son, Platicando, chismeando también, ¿verdad? Que también, algo pasó en la familia o cualquier cosa, ¿verdad? A mí, sí, 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 siempre con las cosas. Las carnazadas. Las carnazadas. <laughs> eso, esas son yeah. mis memorias favoritas. Muy bien, y ahí no importaba la ocasión, ¿verdad? Siempre iba a haber comida. Claro. <laughs> ok, en muy bien. No donde estuviéramos, nada más reunirnos todos en familia. Cualquier lugar es bueno y bonito para. Claro. No, no importa las circunstancias, ¿verdad? Si, si hay poco o mucho de lo que sea, vamos a estar juntos, ¿verdad? Claro. A celebrar cualquier cosita. <laughs> claro. Muy bien. Sí, este... sí, como se dice, ya teniendo frijolitos en la mesa, todo es. Ya. Yeah. Panza llena, ¿verdad? <laughs> Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Ok. Este, I, 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 para brincar de, de eso de la niñez y creciendo y todo eso, a, 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 ¿hubo a un punto en tu niñez que pensas, pensaron que o oh, me gustaría meter, you know Hacer un diseñador de moda o de un producto o algo así, you know, que, que que tienes una memoria de eso. Para mí no. Yo siempre cuando cuando era chiquito quería ser doctor, quería ser bombero, quería ser ingeniero, pero nunca nunca en mi vida me, me imaginaba que que me iba a ser diseñador y, y menos de, de bota. Bota. <laughs> Muy bien. ¿Y tú Norma? No, yo nunca pensé ser diseño. Yo nada más bien yo pensaba como siempre he tenido eso de dibujar, de pintar, todo eso del arte, y yo pensaba hacer como tener mi galería y mis uh, presentaciones de dibujos o pinturas que yo hiciera. Muy bien. Okay. Pues ya que no no tenían no tienen una, ¿cómo se dice? un momento específico donde dijeron, "Oh, me gustaría ser un diseñador de producto de botas o de de ropa o de carros o you know, cualquier cosa, ¿verdad? No importa, pero um, siempre es, depende de las circunstancias y en qué trayectoria va uno en la vida, ¿verdad? Que dice, oh, well, estoy en finance ahorita, pero me gustaría cambiar de carrera o cualquier cosa, ¿verdad? So, uh, ¿cómo, ¿Cómo fue que empezaron sus carreras en, en el diseño? Para mí fue este de pura pura chance yo yo trabajaba muchos años haciendo ventas y y pues ya me cansé de estar en un en un trabajo que no no me no me alegraba, no todos los días amanecía y e iba al trabajo porque tenía que y, y pues ya ya empecé a, a buscar trabajos nuevos y empecé este y, y ya creció de ahí. Muy bien, ya yeah, I mean sé que, you know, de la necesidad de trabajar como mucha gente, ¿verdad? Tenemos, tenemos que trabajar para alimentarnos y a la familia y todo eso, ¿verdad? Y mucho, todos tenemos responsabilidades, pero este sí, I mean, hay hay trabajos que no no te llenan el corazón de, you know, de nada, ¿verdad? más te estás cansando de la mente o físico o cualquier cosa y you know, al final del día te están pagando un cheque, ¿verdad? Pero como quiera no no te satisface adentro, ¿verdad? Sí, so. lo hacía porque de de necesidad de necesidad, claro. ¿Y tú, sí. Norma? <laughs> yo vengo de un centro de comunicaciones de teléfonos. Este, yo allí fui supervisora, yo ahí hacía de todo, entre más yo podía aprender, yo lo aprendía. Empecé a hacer payroll para todos los empleados de ahí. Entrevistaba gente, reclutaba gente, uh, yo hacía de todo. Así que. A mí, lo que me gusta es aprender y aprender, aunque no sea en lo que yo estoy haciendo, a mí me gusta aprender más. Entonces, allí se dio la oportunidad de que um, mi hermano me dice que están contratando a alguien aquí para hacer unos dibujitos. Entonces, como <laughs> dije, ¿qué clase de dibujitos? Y ya, más o menos me enseñó y le dije, ¿nada más para eso? Y dijo, Sí. Dijo, Pues bueno, ya yo vine apliqué. Me entrevistaron, enseñé mi portfolio donde tengo mi, mis dibujos. Valga la redundancia que yo ahí en mis dibujos yo tenía dibujados zapatitos de mis hijas que yo con tinta y los dibujé y entonces así fue cuando se interesaron en mí y estoy aquí en el, en el departamento de diseño desde entonces. ¡Wow! ¿Y cuánto, cuántos años tienes trabajando para, para Justin Brands? Como 15 años y medio ya. 15 años. ¿Y tú, Josh? Yo en noviembre cumplo seis. Oh, wow, man. Pues, ya yeah, se so parece que empezaron ayer casi, ¿no? Me imagino que pueden, pueden, uh, tienen esa memoria, ¿verdad? Todavía, ¿Cómo, ¿cómo les fue el primer día que, que empezaron aquí? Que obviamente venían de, de otro, de otra área de trabajo, ¿verdad? De otra carrera, por decir. Sí, para mí, para mí sí fue, fue mucho. este Obviamente nunca había pasado a una fábrica, y cuando yo entré, yo yo entré de de sample expediter, entonces lo que, lo que quiere decir eso es que yo era el que corría las muestras en, por todo el proceso, y, y uno de nuevo recién salido de ventas, obviamente no se va a sal, saber el proceso de, de, de armar una bota, entonces sí se me hizo mucho y, y al final del día entre mí me dije, sí, sí tomé la, la la decisión correcta de, de irme y venir a este trabajo, porque la verdad no no, pensa, no pensaba que la iba a armar. Muy bien, ya, yeah, I mean, obviamente se pone uno nervioso, ¿verdad? Si no tienes experiencia a, a lo que te estás metiendo, ¿verdad? Y pues de claro. ahí se la, se la figura uno, ¿verdad? <laughs> te, te avientan al mar y a nadar o para abajo, ¿verdad? <laughs> so, muy bien, muy bien. Este, ok, y ahora este. Sé que obviamente hacen muchos diseños, you know, cada temporada son diseños nuevos, verdad, porque uh, en la moda siempre está cambiando, verdad? Los estilos siempre están cambiando, pero al mismo tiempo también se reciclan, verdad? Este cuáles han sido uno de sus, de sus favoritos diseños de, 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 en su tiempo aquí en, en Justin Brands? Para mí es mucho de, de la colección Arena Tony Lama, uh, porque yo yo desarrollé esa colección desde que empezó. Entonces todas esas botas son son muy personales para mí. Son cosas que yo le puse, le leche le todo de de mi personalidad, personalidad a esas botas y, y yo estoy muy orgulloso de esa colección y a, y a lo que ha llegado. Muy bien, sí es la es la de once pulgadas, ¿verdad? Este round toe creo. Uh, Sí hay unas, pero también es el, el, el estilo buckaroo y las nuevas que acaban de destacar de, ah. de alto 13 con um, con avestruz. Muy bien, ya yeah. muy bo botas muy bonitas, verdad, claro. Y este creo que tengo un par de esas en la casa, <laughs> son muy cómodas también. Y este y a ti Norma. Yo más bien um, yo le tengo mucho cariño a um, la colección Miss Inet de Nokona que empecé a hacer, por ejemplo, como estos que están viendo aquí que yo les puse conchita por mi mamá y tiene sarape arriba es como tiene algo mexicano, algo hispano y es lo que yo cuando hago un diseño yo me pongo a pensar ¿le gustaría a mi a mi gente o cosas así? Muy bien, sí, siempre que hay que hay que relacionar el producto un poco con con un tipo de gente, ¿verdad? o, o un, un consumer o customer, ¿verdad? Y you know, es es algo muy interesante aprender que nombras a esa bota por you know, en memoria o en honor de tu madre, ¿verdad? Que obviamente mucha gente no puede hacer, ¿verdad? <laughs> so, qué 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 emocionante es eso para mí aprender de perdido y a nuestros a, a los que están escuchando también. So, you know, sé que su su línea de trabajo es algo diferente, ¿verdad? No están no están armando las, construyendo las botas, ¿verdad? con sus propias manos, pero al mismo tiempo también porque tienen los samples que compran de los de los cueros o de, you know, todo eso, los lo stitching and stitch patterns, el, el hilo y todo eso, ¿verdad? las suelas. Y este, you know, cómo cómo es, es para ustedes, cómo es trabajar para Justin Brands, cómo cómo lo disfrutan. Y todo eso. Para mí este es un trabajo que yo tomo con mucho orgullo. El producto que hacemos es, es algo muy personal. O sea, el, el, el producto a veces toma meses en, en llegar a un producto final. Entonces, es mucho, es mucho tiempo, es mucho, ¿cómo diré? Tom, se toma mucho de, de nuestra persona, de nuestro tiempo y mucho de nuestra personalidad para llegar a un producto final. Y, y para mí, yo estoy orgulloso de, de cada diseño mío que hago, porque para mí son, o sea, yo no tengo hijos, pero esos son mis hijos. Y, y cuando los veo que la gente los está comprando, me, me da un, un sentido de orgullo para, para decir que yo, eso yo lo hice. Claro, claro que sí. You know, tienes, tienes que tener el orgullo en el producto que estás diseñando y que mucha gente va, va a comprar y ponerse en los pies, ¿verdad?, sean las botas o sea, you know, un, un par de pantalón de mezclilla o camiseta o lo que sea, verdad. Un carro también, verdad. Todos tienen que tener un sentido de orgullo y eso creo que va mucho uh, mano a mano con con lo que ustedes están haciendo, verdad. Y es una inversión en, en todos tipos de niveles, verdad. So completamente estoy de acuerdo con, con ti en eso. Y a ti, Norma. Sí, yo estoy de acuerdo con Joshua. Allí ponemos nuestro corazón, nuestro imaginación y al final del día miramos el producto nos enorgullece este mirar que las botas por ejemplo si estamos uh, yo hace poquito fui a un concierto y miré a una muchacha que traía unas botas y hasta me orgullece decir estas yo las diseñé wow. pero Cu claro, y todo con humildad claro ¿Sí? claro que sí verdad este ¿qué, qué qué botas fueron las que miraste que traía cuesta la muchacha unas de Justin Fashion ya tiene tiempo que... Que salieron. salieron ya, yeah, pero como quiera, ¿verdad? Pues a pesar del tiempo que hayan salido, ¿verdad? Pero todavía las están usando y obviamente el, el, la muchacha que los compró y se las puso ese día, pues, you know, Las escogió por una razón, ¿verdad? <laughs> que iban con su, con su ropa o la, a dónde iba a ir, ¿verdad? Fue al concierto o otra cosa, ¿verdad? So, muy bien. Este, para ustedes, you know, qué ¿Qué día a día, cómo es? Cómo, ¿Cómo se la pasan? No creo que you know, están buscando inspiración, están dibujando no más por dibujar, you know, todo tiene que tener un sentido, ¿verdad? No nomás you know, estamos gastando, perdiendo el tiempo you know, escribiendo en las paredes o dibujando en las paredes, ¿verdad? Sí, este... es, cada día es diferente, yo diría. No. Hay semanas que que cada día no no hago la misma cosa dos veces. Hay días que, que me la mantengo aquí en la oficina haciendo papeleo. Hay, hay días que me la paso allá en la fábrica siguiendo mis mis muestras. Hay días que que me la paso hablando con vendedores, haciendo haciendo compras, haciendo. O sea, no nunca he hecho la misma cosa dos días a, a la semana. Siempre está Ajá. cambiando. Y, y eso también es una de las partes de que me gusta de este trabajo, que es que siempre no, no es la misma. Muy bien, ya, yeah. I mean, ahí, ahí se puede perder uno y pierde el interés y la pasión, ¿verdad? Si está uno haciendo la misma cosa día, día tras día, ¿verdad? Y, y a ti, Norma, ¿cómo, ¿cómo te la pasas? Yo aquí me la paso de pelos. <risa> 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 la verdad, porque está aquí también este Joshua no la pasamos, nos divertimos, reímos, ya cuando el, el, nos compartimos ideas, opiniones, um, estamos aquí, tenemos que tener música porque con la cultura hispana la música es muy importante. Claro, claro que sí. Y pues sí, también como dice él, todos los días es algo diferente, a veces se nos viene a la mente algo, o salimos para afuera y... Saludamos a, a la raza y todo uh -huh. es muy bonito aquí. Claro, yo sí. este ¿Cómo? Yo amo a mi trabajo. Oh, muy bien. Yeah, y ahí obviamente ustedes son dos de los diseñadores de producto, ¿verdad? Pero aparte de eso, son parte de un, un equipo un poco más grande, ¿verdad? Que están localizados aquí en Fort Worth. Y este, you know, un, un, un saludo a ellos también, ¿verdad? Porque todos hay que colaborar con uno al otro, ¿verdad? Y este... Ah, sí. Sí, así ah, también, también hablamos con ellos. Sí, verdad, I mean, hay que platicar con nuestros uh, compatriotas y todo eso, verdad, so, um, yeah, I mean, a, a pesar de eso, you know, ¿pueden, pueden hablar un poco del proceso de cómo diseñan sus botas, you know, de, de dónde nacen las ideas y todo eso, este, sé que todos agarramos inspiración de diferentes partes, verdad, so, como, cuál es el proceso así para, para la gente que no sabe, verdad, obviamente yo he tenido el placer de ir a la fábrica varias veces, pero muchas personas no saben y You know, creo, que es un, creo que es un buen tiempo para, para explicar un poco de eso, ¿verdad? Uh, para mí todo empieza con las pieles. Um, yo, yo cuando estoy diseñando tengo un desastre sobre la mesa, tengo todos mis swatches por todos lados y, y nomás me las mantengo viendo. Um, a veces me toma días en, en estarlo viendo y hasta que se me viene a la mente, yo quiero este con este, yo quiero este tal y tal. Y ya ya empieza uno a, a ponerlas en a papel y todos los, los bordados eh, me los hace norma porque yo, yo no tengo esa capacidad de ya hacer unos bordados buenísimos y, y para mí lo que, lo que yo hago pues no se compara entonces ya los pongo ahí y, y eh, dejo, dejo que las pieles me digan más bien lo que a dónde se se dirige el diseño muy bien yo, sí 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 se, se, se escucha raro pero yo yo dejo que las las pieles me me digan lo que quieren ser no yo bueno yo sí yo sí la estoy metiendo mi personalidad pero la bota más bien ya sola se arma para mm -hmm. mí ya yeah. ya yes, ese claro verdad hay hay momentos donde ya pasas mucho tiempo con una una parte específica por mucho tiempo, ¿verdad? Y hasta que todo empieza a conectarse, ¿verdad? Y solo lo que necesitas es un un, un spark chico, ¿verdad? Y sí, con sí, eso ya ahí de, de ahí y, se va, de ahí se uh -huh. va, ¿verdad? Se y, este. el poco y ya, ya ando. <laughs> ah, sí, lo tengo ah, que atacar porque después se me olvida y ya. Y ahí quedó, ¿verdad? No, claro o, que sí. Otra semana. <laughs> ya yeah, yo entiendo eso completamente, eso. ¿Y a ti, a ti Norma cómo 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 empiezas o oh? yo a mí me gusta imprimir todos los estilos que yo he hecho entonces yo ahí miro cuál hay un huequito qué colores faltan qué combinaciones qué punta qué altura de bota y ya de allí yo voy imaginándome los colores uh, cuando hago los bordados de las tapas nada más agarro un papel un lápiz y me empiezo a imaginar cosas uh, y ya con el talento que yo pienso que Dios me dio, de ahí sale todo. No, claro, I mean, son son dos, you know, dos personas individuales, verdad, pero trabajan juntos día a día y, obviamente, los ustedes dos son muy talentosos, verdad. Y este, darles, mío, you know, como dicen en inglés, you know, tip of the hat to you, verdad, por por hacer lo que hacen, verdad. No, yo no lo podría hacer, so uh, muy bien que ustedes lo están haciendo y están encargados de esos. <clears throat> Y ahora, you know, para, para, para ustedes, you know, ¿cómo encuentran ideas? Que, ¿Dónde encuentran su inspiración? O uh, sé que la inspiración a veces se acaba, ¿verdad? O se, se, se va, muy, se va muy, bajo, muy baja, ¿verdad? Y este, ¿cómo, ¿cómo rellenas el vaso, por decir? Uh, sí pasa. Sí pasa a veces que, que uno no se siente inspirado y, y a veces tenemos que salirnos de la oficina, irnos a, a, las, a las tiendas a ver. Cualquier cosa, puede ser ropa, puede ser otras botas, puede. Pero, pero mucho tiene que ver con salir, salir de la oficina. Escapar de poco, ¿verdad? Porque. Escapar, estás... salir a la, a la fábrica, hablar con, con la gente de la fábrica, este, eso ayuda. Porque, porque si, claro. si, si uno se le hay días que no, que llega uno con cero inspiración. Sin nada, ya, yeah. claro. ¿Y a, ¿Y a ti, Norma? Sí, ahí como dice Joshua, es muy importante inspirarnos en algo. Así que si estuviéramos solitos aquí yo pienso que sería un poquito más diferente nuestra inspiración, pero como tenemos a no, toda esta gente alrededor de nosotros nos contagian de su alegría, nos contagian de sus ganas de estar trabajando y venimos y a mí me gusta mucho manejar en carretera, así que yo allí ese es como mi de ese estrés. Yo allí me relajo. A veces se me vienen ideas a, a mi mente, viendo todo mi contorno, las nubes, las plantas, de cualquier cosa. Yo, mi imaginación está muy amplia. Muy bien, ya. Yeah. Hay, que, hay que buscarle donde, donde haya, ¿verdad? Y cada quien tiene su propia salida you know, de la mente, ¿verdad? Donde se tiene que you know, quitarse del del trabajo y todo eso y regresar después porque de repente te llega el pensamiento y la idea y todo eso so, y ahí es donde lo, los mete uno verdad y a lo que sigue y este hay, hay, ha habido veces que donde you know, no pueden dormir a la noche porque están pensando o, o cualquier cosa porque hey, me falta esta pieza y quiero completar esta, esta bota individual o para sellar la línea y todo eso y you no know, hay ha habido momentos donde se mantienen despiertos por, y pierden el, el sueño por porque están pensando en eso o, o están esperando la inspiración que les llegue de repente, verdad y a veces se, se puede perder uno, verdad claro y ahí es donde hay hay donde encuentras ideas nuevas también. Uh, no, a mí no, a mí nunca me ha pasado eso, pero sí hay veces que que estoy haciendo algo completamente diferente y, y se me prende el foco, tal ah eso lo sería buena idea, pero que digas que que pierdo, pierdo el sueño. ya yeah. muy bien. No, a, mí, a mí me encanta el sueño, pero es, es difícil a veces Ay, a, mí, a, mí, a mí me fascina pero pues no, a, mí, a mí nada se me quita el sueño. ya o que despiertes, you know, temprano por cualquier razón, sea a las dos o tres de la mañana, o oh, se te prendió el foco, no. ¿Y a ti, Norma? No, la verdad a mí tampoco me ha pasado eso. Yeah. Okay. A, <laughs> ¿A esos extremos no, Juan a veces, ¿y you no know, escuchas esas historias, verdad? O en libros o cualquier sí. cosa, películas, you ¿no? Know, pero, ok, muy bien. Más sí, queremos si no, más queremos bien. aclarar eso. A veces es cuando estamos conviviendo en familia o algo y y de repente si sí se nos viene algo a la mente y ah, yo lo tengo que apuntar o tengo que tomar foto de algo para recordarme de qué fue lo que se me vino a la mente y ya yo realizarlo. Muy bien, muy bien. Este, ahora y you know, vamos a brincar un poquito a a las, a las modas, you know, ¿qué, qué, ¿qué están esperando que, que mirar aquí en el futuro para el final de año, para el año que viene? You know, en las modas sé que se reciclan, ¿verdad? van y vienen, pero las que, las que obviamente hacen un impacto y están para vivir por una vida eterna, you know, siempre siguen viviendo o, o las adaptan o, o se modifican a cualquier, en, en diferentes modos, ¿verdad? Pero hay algo que, que piensan ustedes que va. ¿O anticipa? ¿Cómo se dice? ¿Están esperando que van a mirar? Uh, no que yo lo estoy anticipando, pero ahorita lo que, lo que estoy viendo mucho es los colores brillosos. Antes no se, no se veía mucho en, en la bota vaquera, pero ahorita sí estamos en una temporada de que um, hay, mucha, hay mucho color, hay mucho como... Colores rositas, a, a, amarillos, y ya eso me, me, me llama la atención a mí. Muy bien. ¿Y a ti, Norma? Sí, así como dice él, yo pienso que va a llegar como la moda de los ochentas, los, los ah. colores vibrantes, todo eso que ya está llegando. Y pues yo lo que yo estoy esperando, como yo soy bien orgullosamente hispana, yo estoy por hacer una bota que tenga inspiración hispana, la bandera mexicana y cosas así. Ah. Porque yo hasta hice una presentación de todo eso y yo estoy esperando que ya nosotros hagamos algo para nosotros enfocarnos en esa demografía de nuestro país. Sí, claro, ¿verdad? Muy, muy, la gente hispana usa la bota vaquera bastante, ¿verdad? Cada día o para el trabajo o para la iglesia o para, you know, para una fiesta, o lo que sea, ¿verdad? Y se, se usa cada día, por decir. Ya yeah, yeah, claro que sí, hay, hay muchas oportunidades, ¿verdad? Donde podemos expandir nuestras, lo que, lo que ofrecemos, ¿verdad? So, eso, creo que hay, hay algo de promesa ahí, ¿verdad? So, no, no podemos sí. decir mucho, ¿verdad? Pero uh, creo que hay, hay algo allí para, para nuestros clientes en el futuro. Este, sin darnos, sin darnos, dar mucho a la luz, hay, hay un proyecto que... Que está, que está en el cual están trabajando que están muy emocionados que, que, que vaya a salir y que, you know, que la gente lo, lo use que que lo, que lo use ya yeah, a donde sea uh, yo ahorita pues como, como dije uh, para la colección arena uh, voy a sacar en, en el futuro voy a, estoy trabajando en, en también unas, uh, unos estilos de avestruz para dama. Y, oh, eso, wow. y, y pues yo, ya viendo las muestras, sí, me agradaron mucho, obviamente. Pero sí. Yo digo que, que no, es, no son como, como algo que hemos hecho antes. Y, oh, man. Eso, eso sí, me, me emociona mucho. Muy bien, so ahí viene algo muy especial para las damas, ¿verdad? <laughs> Qué bien, especialmente que son de avestruz también, ¿verdad? Porque ese es uno de los... Uh, de las pieles que más producimos, ¿verdad? En producto. So, sí. qué, qué bueno. ¿Y a ti, Norma? Yo, pues, también con los exóticos para Justin. Sí. Um, unos estilos que son también de avestruz. Son muy diferentes el acabado de avestruz. Y también uh, de caimán. Unos okay. de caimán. Y, pues, también como te acabo de decir ahorita, tengo una lluvia de ideas de botas para para los mexicanos y para los americanos muy bien ya yeah. I mean está lloviendo en el paso ahorita porque aquí sí está lloviendo o sea, no creo que vienen las ideas también para acá no sé <risa> <risa> no, no, sé no aquí no está lloviendo no okay. estaba nublado el otro día que fui para allá verdad pero no no creo que llovió mucho Ok, este ahora el, el último segmento de nuestra de nuestro episodio verdad es es el el mes de la herencia hispana, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Y del orgullo y todo eso de que ustedes tienen de, de ser hispanos, el, el producto que hacen, para quién son, ¿verdad? La, la, una, una gran parte de nuestros clientes son hispanos, ¿verdad? A, you know, y en el paso, a, a través del estado de Texas o a través también de la nación, ¿verdad? Este, para ustedes, you know, individualmente o, o juntos, no sé cómo quieren uh, responder a esta pregunta, pero para ustedes, ¿qué significa el mes de la herencia hispana? Para mí significa que, que un orgullo de, de ser hispano y, y que, que sí, sí existe la gente hispana. y, y O sea, no, para mí no nomás es un mes. O sea, el, el mes, sí se trata de, del mes de estar orgulloso, pero para mí es algo que, que yo cargo conmigo durante todo el año. Wow. Para mí, el ser hispano es algo muy importante para mí, para... para siempre tenerlo presente en, en, en mí, en mis diseños y, y pues en mi vida. Claro, claro que sí. ¿Y para ti, Norma? Pues el mes de la herencia hispana se da reconocimiento de nuestra presencia en este país, Estados Unidos, um, que al principio llegó aquí a reconocernos el presidente Johnson, que nada más era por una semanita, después ya Reagan vino y un mes entero para reconocer a la gente trabajadora, a la gente que estamos aquí porque queremos llevar el pan de cada día a su casa y que orgullosamente uh, lo hacemos. Nos reconocen, se rinden honores y logros a los latinos e hispanos también. Y para mí también, igual como Joshua, es todos los días. Yo todos los días con mi frente en alto, yo porto la bandera mexicana que es de donde yo vengo. Y para mí es precioso, es, es todo sí. mi vida. Sí, muy bien. También, muy bien. Uh, también ahorita para el, para el clima político, sí, yo creo también, sí, es muy importante demostrar de, de el orgullo de, de uno ser hispano. Ya, yeah. yeah, como, como he escuchado, you know, como, la, como la gente hispana no vas a encontrar a alguien más orgulloso, ¿verdad? De, de sus raíces y de dónde vienen y su gente y todo eso, ¿verdad? Uh, es algo que, que resuena mucho conmigo también, ¿verdad? So, qué bueno que, no, uh, como Norma mencionó, de los orígenes, la origen de dónde empezó este, este mes, que antes era una semana nomás, ¿verdad? Y creo que es una buena luz de darle a la, a la comunidad hispana, ¿verdad? So, muy bien. Este, hay algunas tradiciones y celebraciones you know, que ustedes hace, hacen específicamente, sé que lo mencionaron, que es algo que se vive día a día, ¿verdad? No, no nomás está. Uh, pegado a un mes específico, ¿verdad? Uh, Pero ¿hay algo específico? Para mí no. Eh, como digo, es algo que yo vivo día a día y para mí que digas que hago algo en específico, especialmente en este mes, no. Claro. ¿Y a ti, Norma? Pues aquí, por ejemplo, en la comunidad de la Ciudad del Paso hay uh, festivales, conciertos, hay mucha diversión. Claro que la música nunca falta, el mariachi. En lo personal, pues es todos los días celebrar. Muy bien, sí. Especialmente es, celebrar la vida y que estamos aquí. ¿Y qué, qué celebraciones hacen allí en el, en el centro, no? Donde hacen celebraciones he escuchado, pero no, no he ido durante este ese tiempo. Sí, tocan tocan algunas bandas, unos grupos de mariachi, este van unos grupitos para bailar, folclórico este, baila, y todo. Eso. Muy bien. Y este, Sacan a los, a, a los caballos que bailan allí o no. Sé que en ciertas partes sí, ¿verdad? Pero no, no estoy seguro de ahí. Hay, hay charrería. Charrería, muy bien. Las escaramuzas y todo eso. Escaramuzas. Ya, yeah, esos son shows muy espect espectaculares, ¿verdad? Que, requiere mucha práctica y todo eso. Igual como ustedes practican lo que, la forma de arte que hacen cada día, por decir, ¿verdad? Eso es algo muy excepcional. Este, ¿cómo, ¿Cómo crees que la familia de ustedes pre, preserva y, y este, pasa las, las tradiciones culturales a, a la siguiente generación? Sus hijos o primos, primas o que estén menores que ustedes, ¿verdad? ¿Cómo, cómo preservan eso? Para mi familia era muy importante preservar este, el, el idioma. Mis papás cuando yo era chiquito eh, este, me hablaban en inglés, pero mis abuelitos eh, sí sabían comunicarse conmigo en, en inglés, pero preferían hablar conmigo en español porque querían que yo supiera este, que yo que yo entendería el, el idioma y y que lo llevara conmigo para que no pues como dices para 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 pasar eso entre entre las generaciones. Para eso era, era muy importante que que mis hermanos este entendíamos el, el español. Claro, ¿crees que crees que te ha ayudado el eh, saber los dos idiomas en tu carrera aquí en en Justin Brands o afuera o en en la vida en general? Claro, este, aquí, aquí viviendo en la frontera, es, sí es muy importante saber el español. Eh, la mayoría de la gente, yo diría, sí, sí habla en español y, y especialmente aquí en la fábrica, la mayoría, si no el 100% de, de los empleados de la fábrica hablan español. Yeah, claro, claro, muy bien. ¿Y a ti, Norma? Sí, yo estoy de acuerdo con Joshua en hablar los dos idiomas. Yo también, yo tengo tres hijas, yo a las tres... Les enseñé el español. Mi mamá y mi papá no hablaban inglés, así que ellos me los cuidaban y nada más. Tienen que aprenderlo, porque la persona que tiene dos lenguajes vale por dos. Y estamos en la frontera y, y pues la música es que escuchamos y cuando convivimos con la familia, otra vez, como te lo vuelvo a decir, um, jugamos a la lotería, cosas así que nunca se pierden porque pues... Lo traemos en la sangre, ¿me entiendes? Ya, yeah, yeah, un, 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 un buen juego de, de lotería ahorita estaría sería bien, ¿verdad? Para, en vez de estar trabajando un poco, ¿verdad? Pero para estar, tomar un poco de quebrada, pero ahí para la otra. Este, ¿cuál, ¿Cuál es la, favori, la parte favorita de ustedes de la cultura hispana? Uh, para mí es. Uh, yo diría que el sentido de, de comunidad. Aquí. Aquí en la frontera, especialmente, este, uno cuando cuando sabe uno que otra persona es hispana en la calle, pues se dan la miradilla esa y, y es, <laughs> es, es un sentido de comunidad. O sea, todos convivimos y, y se respeta y eso a mí es, yo creo es, es mi mi parte favorita de ser hispano. Muy bien, ya. Yeah. Y tú, Norma? Yo también. Mi parte favorita es la convivencia que tenemos es muy diferente, somos muy alegres, um, la gastronomía, todo eso que nos une, la familia, como te digo, la familia es muy importante en la cultura hispana y pues claro, los mariachis, la, todo, y no falta el grito mexicano que, que podemos hacer todos, es que tenemos... La música por dentro, ¿me entiendes? Hay unos que no pueden aventar el grito, ¿verdad? Bueno, pero... ah, yo sí puedo. Sí, All right. muy bien. ¿Y tú, Josh? A ver. A ver. Ahí van a, van, a, van a preguntar qué está pasando por ahí. Este, ¿Qué te iba a decir? No, okay. Yo, 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 yo sí que lo tengo que hacer, Juan. Sí, ok, a Yo sí que lo tengo que hacer porque yo soy mexicana de right. sangre. y de a ver. A ver. El grito a ver. es así. Muy bien, yeah, that was great, yeah, una, una ronda de aplauso, ¿verdad? ¿Un aplauso? Este, este, um, sí, este, ya, muy bien, <laughs> qué bueno que nos, nos demostraste eso, Norma, este, daré el mío, pero no creo que, no creo, no creo que llegue a ese nivel, este, que te iba a decir. Sí, pero este, fue un, un gran tiempo a platicar con ustedes hoy y aprender un poco más de lo, lo que hacen, en su trabajo, su inspiración y todo eso, y obviamente lo que... Cómo, cómo se cargan ustedes como hispanos, lo, lo que les encanta y cómo representan a, a su comunidad hispana, ¿verdad? Dentro de su trabajo también, ¿verdad? Porque no mucha gente puede hacer eso, ¿verdad? Pero apart, a, a pesar de trabajar muy duro y darle mucha dedicación y todo, ustedes tienen algo, por decir, físico que pueden mostrar: oh, esto es por esta razón, yo le metí esto y, y esta cosa, ¿verdad? Y eso, eso resuena mucho también pero este se nos está acabando el tiempo y este les quiero agradecer mucho el tiempo hoy pero antes que nos vayamos dónde, dónde pueden dónde la gente puede encontrarlos a ustedes si gustan uh, como se dice que lo sigan la gente en las redes sociales o los you know a la a la marca como quieran este sé que es, es un poco diferente verdad especialmente si gustan vivir una vida privada como yo verdad <laughs> so. sí y yo, sí, yo también más o menos una vida privada pero Aquí con gusto los, los, este, están en su casa cuando quieran venir a visitar aquí la fábrica. Muy aquí bien. El... Muchas gracias. ¿Y a ti, Norma? En, en este momento no puedo pensar cómo estoy en Instagram. <risa> <risa> yeah. Aquí lo ponen bajito yeah, ahí, ahí ponemos algo. Nada no, no te preocupes. Este, sí, como quiera. En, en las redes, en sociales, uh, con Justin Brands, sí les interesa, ¿verdad? Allí pueden preguntar dónde me pueden contactar y pues yo allí puedo poner ya. Sí, como quiera. Este, ¿qué te iba a decir? Uh, you know, a pesar de eso, ahí, ahí es donde la gente va a poder encontrar los productos que ustedes están diseñando, ¿verdad? Eso puede ser en, en Justin Boots, en Nakona, Nakona Boots, uh, Tony Lama Boots, uh, Chippewa también es una de las otras marcas, ¿verdad? Este, so, you know, uh, Si alguien tiene pregunta de un producto o en anticipación de algo nuevo que va a salir, que Josh mencionó hace rato, pues este ahí lo pueden encontrar también. Este. Y la última pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué, qué advice le darían a alguien que, que está tratando de encontrar su nueva carrera, por, por decir, en el diseño, ya sea de botas o de carros o cualquier cosa, ¿verdad? O en la, en la moda de diseño. Yo diría que, que siempre echarle ganas siempre tu 100% a todo lo que a lo que te vas a dedicar y, y nunca pares de, de aprender nunca, nunca dejes de ser humilde para, para que otros te enseñen porque eso, eso a mí me ha ayudado mucho ah, muy bien qué bien buen dicho y tú Norma sí yo también yo estoy de acuerdo no darse por uh, no rendirse buscar sus sueños seguir tocando las puertas eh, todo, todo con, con dedicación y, y esfuerzo se logra. Muy bien. He escuchado un dicho que dice, vamos con todo menos con miedo. <laughs> no sé si, si les resuene eso, ¿verdad? Pero este, les quiero dar muy, las gracias por estar aquí hoy con, conmigo y con nosotros y los que están escuchando este podcast. Y es, sé que es algo especial para, para mí personalmente y para ustedes también. Y muchas gracias por todo lo que hacen, por por parte mía y por de nuestra compañía y del de equipo y todo eso verdad y este um, muchas gracias por estar aquí hoy a ti Juan muchas gracias por tenernos y, y por darnos la, la oportunidad de, de compartir un, un pedazo de, de nosotros claro claro que sí este estamos thanks for joining us on kick your boots up I'm your host Taylor McAdams and we can't wait to share the next story of the west Until then, feel free to like, subscribe and leave us a review. Follow us on social media at Justin Boots to keep up with our next episode and we'll see you the next time. You kick your boots up.